¿Cómo está hoy por hoy la ganadería en la zona sur? Y bueno, para la ganadería ha tocado buenas épocas. Bueno, cuando los años acompaña el clima, esto favorece, ¿no? En nuestras tierras de secano, estas lluvias justamente de esta época de otoño y de febrero ha generado que el campo venga bien. Se está avanzando mucho en todo lo que es ya engorde en tierras cultivadas, ¿no? En bajo riego, así que esto es una inversión importante. Logramos en Alvear, ya se habilitó el matadero hace muy poquito, así que hoy estamos funcionando muy bien, estamos trabajando a pleno con todo lo que es el ganado menor, tanto en cerdo, cabras y ovejas, así que eso está funcionando bien, que era una pata que nos faltaba, ¿no? Para justamente los productores que lo hacían poderse avanzar en la cadena productiva y sumar un eslabón más. Así que en eso, más que bien, yo creo que un año positivo para el sector. Estamos en un proyecto muy grande para Alvear, que es un acueducto ganadero, que sería el primero en la provincia, Boa en Canaleja, ¿no? Un acueducto de 100 kilómetros, pero además con toda la ramificación se llevaría agua de bebida, que es un problema por la salinidad de esos campos, agua de bebida del ganado, para más de 900.000 hectáreas. Y esto implicaría un cambio total en lo que es nuestra agricultura, ¿no? Porque ya hemos llegado con la energía, ahora si llegamos con agua, esto fácil, da posibilidad de duplicar o triplicar, cuando se haga el manejo, la capacidad de cada uno de los campos.